Hello, 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 hello. Hello. Hello, Gladys. How are you today? Gladys? How are you? How are you? Fine. What about you? Fine, thank you. You? Excellent. I'm okay. Excellent. I'm happy because today is the last class. No, o sea, no es porque sea la última clase y no lo vaya a ver, sino que, o sea, es que hemos aprendido ya 16 clases más. Claro. A nuestro aprendizaje. Claro. Esperemos que se conecten unos cuantos más. Ok. A ver, ¿quién escribió? Welcome, Rosemary. ¿Cómo sigue, Rosemary? Hi, Miss. Good evening. Good evening. ¿Cómo sigue? Mejor, pero no del todo todavía, pero pero digamos que mejor. Ya mejor, ¿verdad? Sí. Me alegra mucho. Gracias, Miss. ¿Terminaron la plataforma, Rosemary y Gladys? Sí, ya sí, ya está terminado. Ok, gracias. Vamos a esperar 3 minutos para que los demás vengan. Okay. Do you have any doubt? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda en lo que se conectan los demás? Gladys, Rosemary. Ay, hay bastantes preguntas, pero como para comenzar, hay que volver otra vez a repasar. Se tienen preguntas, pero no se acuerda cuáles son. Exacto, solo ya, pero ya tengo varias, por ejemplo, ya ayer ya despejé varias dudas. En los repasos quizás estoy como ampliando más, ¿cómo se llama? Las dudas. Okay. Y como ha estado dando como un repaso y ha estado dando como las explicaciones más en español que en inglés y eso me ha ayudado más a poder entender cómo formar las oraciones o cómo dar una respuesta. Okay, excelente. Eso me ha ayudado bastante, pero
Pero sí, todavía hay bastantes dudas. Además, yo trato la manera de cómo se llama, de que mis hijas me apoyen un poco, porque ellas conocen un poco más, aunque trato la manera que sea lo menos posible, ¿verdad? Porque también tengo que poner mucho de mi parte, estoy haciendo planas, estoy haciendo tratando la manera de irlas pronunciando mejor, lo voy escribiendo como se pronuncia para írmelas aprendiendo en español y también las voy escribiendo en inglés para poderlas aprendérmelas en inglés también, cómo se escribe y cómo se pronuncia. Okay, excellent. Thank you, Gladys. Gracias. De los que se conectaron, Yasminia, Brian, Holman, ¿terminaron plataforma? Yasminia no me va a contestar, pero por el chat, Yasminia. Hi, teacher. Good evening. Yes, I finished. Okay, Holman. Thank you, Yasminia. Amanda, ¿terminó la plataforma? Hi, teacher. Good evening. Todavía no la he terminado, pero sí ya me falta poquito. De hecho, ahorita acabo de venir del trabajo y quería, mientras escucho la clase, estar al mismo tiempo completando porque no me quedó nada tiempo en el día. Yo sé. Va a comentarles que tienen ahora antes de la medianoche, o sea, digamos, ahora es el último día en que pueden completar la plataforma. Máximo 11:30, ¿verdad? Porque después puede haber corte de energía, pasa algo y sucede cualquier cosa y de repente no terminamos y no nos va a dar acceso al diploma. O sea, hemos aprendido y todo y es una tristeza no obtenerlo, ¿verdad? Entonces, por favor, terminemos la plataforma. Igual, Amanda, si tiene alguna duda, la podemos despejar ahorita de los ejercicios que le faltan. ¿En cuál va? Ayudémosle para que termine. Sí, podemos ayudarle. Thank you, excellent. De la lección 5, pero somos los últimos. Ah, los últimos, vaya. Ok, si cualquier duda ahí, si le surge duda, nos avisa, ¿ok? Ok, teacher, gracias. You're welcome. Quiero ver. Sonia Araceli, ¿terminó la plataforma? Yes, teacher. Ok, thank you. Let's see. Dina, ¿terminó plataforma? Sí, teacher, ayer. Ayer, ¿verdad? Thank you. Iris, ¿terminó plataforma? Sí, teacher. Ok, thank you. Va, estamos. Solo recordarles que si no la han terminado, revísenla igual. Tienen que pasarla con mínimo de 8. O sea, si sacan el 10, perfecto, ¿verdad? Es lo ideal. Pero el mínimo es 8 para obtener el diploma. Porque ahora es la última clase, ya 16 clases como si nada. Como si nada. ¿Preguntas? ¿Ahorita es cuando? Vamos a practicar un rato el alfabeto, ¿se acuerdan? ¿Quién se lo aprendió en los 16, de las 16 clases? ¿Se acuerdan qué dijimos? Propongámonos aprendernos el alfabeto. ¿Quién se lo aprendió? No. Yo me lo aprendí, yo me lo puedo. Excelente, dígamelo, pues. Todo el alfabeto. Todo. Todo. Todo, todito. A, B, C, D, E, F, G, G, E, G, K, M, N, O, P, Q, R, E, T, U, V, W,
X, Y, C. No sé si me faltó alguna. En la, desde la, de la, de la G empezamos. De la G sería. G. Desde la G hasta ahí. G. H. Ajá. H, I, J, K. Ahora sí. L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Y, Z, W, W, yes. W, okay. Excellent. Let's see. Iris, tell me the alphabet. Sí, teacher. Tell me the alphabet, el alfabeto. Okay, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, make. N, so O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, C, C. Excellent, thank you. Let's see. Yes. Sonia Araceli, tell me the alphabet. A, B, C, D, F, H, J. ¿Y le da risa? Es que se me olvida. K, L, M, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, Z. Creo que me comí alguna. Sí, se comió alguna, pero ahí vamos, ahí vamos. Thank you. Okay, Dinita. Hello. Hello. Yo no digo que me las puedo exactamente, pero lo voy a intentar. Okay, let's try. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, W, X, Y, Z. Casi, solo por lo menos faltó esta. ¿El qué me faltó? La B. Y. La B. ¿Cuál? Ah, bien, sí la dije por no, ahí. No, la última no. Dímela. No la escuchó usted. Ay, no la escuchó. Dinito, usted ha sido la rebelde del grupo. ¡Qué bárbara! Pero la voy a extrañar. La voy a extrañar. No la escuchó, sí la dije. Vi, dije yo, no me escuchó. Es problema no, suyo. No me escuchó. Thank you, Dinita. No, thank you. Let's see. Gilberto, tell me the alphabet. Hola, teacher. Sería A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, C. Excellent, thank you. Let's see, Holman. Hola. 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 El alfabeto. A ver. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L,
M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Y, Z. Y. Y. Z. Excellent. Vamos a ver, Karim. Tell me the alphabet. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Excellent. Thank you. Thank you. Thank you. Después vamos a seguir con los demás. Ahorita, vamos a ver cuál era. Clase que necesito, no. Permítame tantito. Ahorita. Okay. Here we have some scrambled words or sentence. Lo que necesito es que escriban la oración de forma correcta. Yes. Solo la oración, no escriban las palabras, sino que lo que necesito es que escriban la oración y después las vamos a discutir. No me las tienen que mandar. Okay. Okay, let's start. Scrambled words y sentence, ya los hicimos. Vamos a poner, son oraciones en pasado y las tenemos que, ¿el qué? Tenemos que colocar el orden de la oración. Cualquier pregunta, duda, aquí estoy.
Yasminia, ¿logra verlos o se los mando al chat?
si alguien no ha pasado del 10, hasta el 10, ¿ok? Que son mucho, 15. Me avisa. In it, teacher. Okay, thank you. Me van avisando. También, teacher, yo terminé hasta la vista. Okay, thank you. Bien, teacher. Okay. Okay.
Number one. We danced night yesterday. We danced yesterday night. We danced yesterday night. Yesterday night. Okay. 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 Yesterday night. Okay. Number two. I cooked lunch last Monday. I cooked lunch. Last Monday. Number three. You started. French. Last year. Last year, right? Number four. Did you stay here last night? Did you stay here last night? Ice cream did not she and want, He did not want an ice cream. She did not want ice cream. Alto Ann. Thank you. Number six. Did they accept his invitation? Did they accept his invitation? Me attack park thief in the da. The thief attacked me in the park. Sería the thief. Attack me in the park, right? Yes. What about number eight? We planned our holiday 2 months ago. We planned our holiday 2 months ago, right? Number nine. Marconi didn't discover listening. Faltó de teacher. Faltó de. Eso estoy viendo. Thank you. Number. And the last one, number 10. Did the bus stop here yesterday? Did the bus stop here yesterday night? Yesterday night.
This question. Excellent. ¿Así la tenían todas? ¿O se las pongo? Yes. La mayoría. Bye. Anoten las que no tenían así. Dinita me escribió algo. Dinita, Dinito, ahí está. Quiero ver. It's just a remind. La primera oración, pero hasta ahorita lo está viendo, Ticha. Es que ya lo había visto, pero la vi correcta, entonces ya no, por eso no le contesté. Está bien. Ah, yo pensé que no lo había visto. Sí, sí lo vi, pero dije, me imagino que me las está mandando, dije yo. Por eso no le contesté nada. Una pregunta, teacher, en la oración 9, ¿qué significa discover? En la 9. ¿Sí? Marconi didn't discover the penicillin. Dice Marconi, no descubrió la penicilina. Okay, thank you. You're welcome. Pero esa palabra siempre solo es descubrir, no se traduce de otra forma, o sea, no significa más cosas en inglés, pues. Podemos buscar si tiene otro significado, si tiene o no tiene, no sé, esa es mi pregunta. Vaya, sus órdenes, señorita, ahorita vemos. Ok, gracias. Discover significa dos cosas. Significa divulgar un secreto y también descubrir. Y aquí también estaba buscando yo que dice que también es hallar. O lo mismo. Ajá, por eso es lo mismo. Descubrir. Es lo mismo descubrir. Darse cuenta de algo. Ajá. Es lo mismo. Okay. También divulgar un secreto. Significa los dos.
Ya. No me avisan. Ok. Sí, ya estuvo. Les traía otra cosa aquí, pero eso no. Eso lo vamos a dejar. Nada más de review para que les quede ahí. Ok. Ayer estuvimos viendo verb to be, simple present, ¿sí? Ya eso nos quedó claro. Igual el going plus infinitive, dijimos que lo utilizamos para un futuro cercano y un futuro planeado, ¿ok? What about con este? Se confunde bastante el simple present, que es el present progressive or present continuous o present continuous. ¿Y cuándo se utiliza eso? Cuando la acción está ocurriendo ahorita mismo. ¿Y cuál es la estructura? Este se utiliza para hablar de acciones que están ocurriendo en el momento. La estructura es subject plus verb to be plus verb in ing plus complement, okay? Subject, verb to be, verb ing, and complement. Algo que está ocurriendo en el instante. I am. Verb in ing. I am thinking. I am thinking about you. Estoy pensando en ti. Oh, pongámonos románticos. Ya va a ser 14. You see? Cumple mi estructura. Subject, verb to be, plus verb ing, plus complement, ¿ok? Cumple. Es algo que está pasando en el momento. For example, Amanda. Amanda dijo que iba a trabajar en la plataforma. Entonces, ¿qué está haciendo Amanda? Work. I work. No, perdón. Entonces, Amanda, el verb to be, para Amanda. Are. Is. Para third person is he, she, it. Is. Completing the platform. Yes? Amanda is completing the platform. Amanda está completando la plataforma. ¿Quién está haciendo algo más además de estar en la clase? Bueno, todos. Por ejemplo, Dina and Vanessa are are taking English classes, yes? Dina and Vanessa are taking English classes. ¿Qué más? ¿Algo que está pasando ahorita? Imaginémonos que Gladys está comiendo ahorita. Gladys,
Gladys is eating pupusas. Yes. Díganme un ejemplo de algún familiar, algo que está haciendo algún familiar de usted. Es te podría decir la profesora o profesor o bueno de su parte estoy grabando la clase. I am recording the class. Y de repente yo veo que si soy, de repente me acordé que la de verificar si la estaba grabando. Otra vez en la clase, mentira. The teacher is recording the English. Ahí tenía la pregunta, teacher. Ya tengo una pregunta. Estaba en esa duda porque en mi mente estaba the teacher is recording the English class. Pero dije yo, ¿está correcto poner de? Porque estamos hablando de alguien específico, se está refiriendo a mí. Ajá. Ah, ok, sí. Ajá, si no fuera teachers. Ajá. En plural, porque acuérdese que no está hablando de una persona, sino que está hablando de varios, ¿verdad? Y no puede decir the teachers. No, ¿verdad? Por lo que es teachers. Es correcto en la oración decir the teacher is recording. Ok. Digamos, yo no quiero decir Dinita, sino que digo the student, ¿sí? Pero ya es alguien en específico. Igual este present continuous se puede utilizar incluso para días cercanos. Por ejemplo, el sábado todavía es parte de esta semana. Entonces podemos decir, I am playing soccer this Saturday. Yes. Podemos utilizar eso. ¿Cómo sería la traducción al español de esa oración? Sería lo mismo. Estoy jugando fútbol este sábado, ¿sí? O sea, pero es que es bien complicado. Se podría leer estaré, pero es que no es futuro, sino que es presente. Y van a ver eso. O sea, cuando ustedes vean de esa forma, I am playing, y digan, entonces este es present continuous, ¿sí? A pesar de que ahora no es sábado, sino que es jueves, pero está próximo. Cuando vean esta estructura, subject plus verb to be plus ing plus complement es present continuous. ¿Y cuál es la diferencia entre este present continuous y el going? La estructura, este no lleva going. El otro sí lleva subject, verb to be, going, plus to, plus verb, plus complement. Es diferente. Entonces quiero que no me confunda. A pesar de que va en ing este, pero este directamente tiene en ing el verbo. ¿Ok? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Do you have any questions? Pero en esa oración, vaya, si es próximo, se usa ING, pero es próximo, no lo estoy haciendo en el momento. Pero también estaría correcta la oración. Estaría correcto siempre y cuando no utilice las frases next week, next Saturday, porque ahí sí es futuro, porque estamos hablando de este sábado y el próximo. Uh-huh. Ok. Y si yo digo, I am playing soccer this Saturday, estaría incorrecta la oración. ¿Cómo vuelvo a decir? I am play, solo play sin el ING. No puede ir. Acuérdese que ahí ya está poniendo dos verbos. A la par no pueden ir. Porque cuando usted ve en el going y que dice going to invite,
To invite no es un verbo, se llaman infinitives. Pero dos verbos, dos acciones a la par no van. Ah, dos acciones a la par no. No, tiene que ir separada. ¿Por qué? Por un connectors. Ah, ok. Pero digamos, yo no puedo decir I read, play. No, ¿verdad? O sea, son dos acciones totalmente diferentes. Entonces, si yo utilizo el presente continuo, yo tengo que entender que mi verbo aquí, ¿cuál es? ¿Cuál es mi verbo? ¿Leí? ¿O estoy equivocada? ¿Leying o estoy equivocada? To be. El to be. El to be. Ah, el to be. El to be es el verbo principal. Pero en este caso lo complementa playing, que es el verbo en ing. ¿Sí? Entonces, eso tenemos que separar. El going to y el present continuous. ¿Yes? Son diferentes. Do you have any questions so far? ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Otro ejemplo, teacher, sería aparte de playing y playing. Otro ejemplo sobre eso. Un ejemplo puede ser cualquiera. Por ejemplo, working. I'm working. Working, snowing. This. Por ejemplo, todas las acciones que pueden haber. I'm playing, I'm working, I'm practicing, I'm teaching, I'm taking. Yes. Pero siempre agregando el día. ING. No, me refiero al this. Lo que hablamos ayer, Dinita. En este caso, recuerde que si, por ejemplo, usted está hablando con Sonia del sábado y están, ¿qué vas a hacer? Y que no sé qué. I'm taking classes. Ahí sí, porque ya Sonia conoce qué es lo que están hablando. Pero siempre y cuando usted, por ejemplo, no sepa la otra persona de lo que está hablando, sí es necesario. Puede ser this Saturday, this Friday, this Sunday también. O on Sunday. Lo que significa que va a ser el domingo próximo, ¿verdad? Durante esta semana. Ahí aplica. ¿Yes? Así que cuando vean esta estructura, ustedes van a identificar que es present continuous o present progressive. Present continuous o present continuous. Es lo mismo. Son acciones que están ocurriendo en el momento. Por ejemplo, en mi casa yo sé que mi hija está jugando. My daughter is playing with her toys. Or, for example, I don't know if she's watching television. My daughter is watching television. Ahí sí, entiendo que está viéndolo ahorita. No vamos a poner right now, ¿sí me entiende? Porque ya el verbo to be y el working me está denotando que está pasando ahorita. Al menos que yo quiera hablar de mañana, sábado o domingo, ahí sí. Por lo cual día, ¿verdad? Ahí dependiendo lo que yo quiera decir. ¿Yes? Ok. Yes. ¿Do you have any questions so far? ¿Alguna pregunta? No, teacher. No. Ok. Ok. Siempre se van algunos, ¿verdad? Pero, bueno,
cada quien saber sus responsabilidades. Quiero que entiendan algo y les voy a dar un consejo. Y va a sonar cruel. Siempre va a haber gente mejor que nosotros. Siempre va a haber gente que le va a costar más que nosotros. Siempre hay diferentes personas, donde quiera que vayamos, todos somos diferentes. Hay personas que usted se las va a encontrar y va a decir, otra vez hay que explicarle a este, qué aburrido, lo mismo están diciendo. Ay, no, vámonos de la clase. Que probablemente esa es la actitud de algunos, de los que se van, y ya lo noté. Pero lo que yo quiero decirles es que eso no los desanime. O sea, porque ustedes tienen que estar seguros y tienen que estar convencidos de cuál es su propósito, que es aprender. ¿Ok? Estamos en una edad, aunque tenga 19 o 20, estamos en una edad donde, en el cual ya es un sacrificio, yo les decía ayer, y es un sacrificio estar aquí. Están cansados, muchos con dolor de cabeza, dolor de estómago, no comieron, la gastritis, pensando en el jefe, que la regaron y mañana saber qué le va a decir. Así, o sea, tantas cosas. Pero que ese tipo de actitudes, han de hacer gesto, porque como no lo vemos, pero que no les interese eso. Si ustedes necesitan que la persona que les esté enseñando lo repita 1, 2, 3, 4, 5 veces, no importa. Ese es el ritmo en el que usted aprende. Lo importante es aprender y no darse por vencido. Si hay gente que es apática, es así, que no es tolerante y que dice, ay, qué aburrido, lo mismo, es problema de ellos. Pero el propósito de ustedes, manténganlo firme. Yo les he dicho, cada uno de ustedes tiene debilidades. Tiene destrezas, tiene puntos fuertes. Puede ser la gramática, puede ser el listening, el reading, el writing. Practiquen, practiquemos. Esa es la única forma de mejorar. Pero no se desanimen porque en la vida siempre va a haber gente así. Ustedes están echando ganas. Ve. ¿Se le importa? No importa. Ay, nunca me aprendo el alfabeto. Un día se lo va a aprender. El punto es no desanimarse. Y otra cosa. Y si, ay, ya aburrí al teacher lo mismo. Y no es el trabajo, pues. No sé si ustedes son, tienen atención al cliente, pero yo donde trabajo, sí. Y ahí llegan a veces señores, donde uno les dice, y mira, y a veces 10 veces, una hora con la misma persona, pero es su trabajo, ¿sí? O sea, perdón con los colegas, ¿verdad? Pero si se aburren, pues no tienen vocación. Y ese es un consejo que les doy. O sea, si el problema de él o de ella, ustedes pregunten, ¿por qué están aquí? Que no les dé pena. ¿Qué me ha costado con ustedes? Son bien callados todos. O sea, pero que hoy sea el último día, pues. Sí, en serio. O sea, porque tienen un propósito de aprender. No tengan pena. Si aquí se burla alguien de ustedes, usted es bueno para las matemáticas o para otra cosa y esa persona no. Así somos. Somos un complemento en la vida de todo. Si no, miren su familia. Unos son impacientes, otro sabe cocinar. Sí, todos tenemos funciones, todos tenemos debilidades y cualidades. Lo que les quiero decir y que dejar claro es, no se rindan. Y si 10 veces hay que repasar lo mismo, hay que repasarlo. Lo importante es aprender. Y es mi consejo, pues, y gracias. Les aprecio mucho. Gracias por estar. Gracias por avisarme cuando están enfermitos, no se pudieron conectar. Sé que algunos de ustedes, por ejemplo, Fidel, la única vez que lo vi fue la primera clase, ya no lo vi, no sé si se acuerdan de él. Estaba este, ¿quién era el otro señor que se conecta? José, parece, José René. Que sí, o sea, y tuvo, hubo que explicarle muchas veces, al final se salió, no sé por qué.
Imagino que quizás él se dio por vencido, pero ustedes no están aquí. ¿Cuántos empezamos? Agradecerles y sigan adelante. Pues, y si nos encontramos en el futuro, bienvenidos. Y espero que sea con otra actitud. El futuro, el futuro bilingüe. Sí, el futuro lo vamos a ver bilingües. Excelente. O sea, no se callen, no tengan pena. ¿Sí? Al final eso no trae nada bueno. Todos son bien tímidos, bien calladitos. Y yo hablo y yo les digo y todo el mundo muteado. No, ni siquiera los conozco a todos. Pero por eso les digo, este que sea el final de un ciclo y el siguiente, pues todo va. Y mira ahí, y ese punto, ¿por qué lo puse? No importa cuántas veces sea necesario, tiene que explicarlo. Ojalá no vean el video, mi compañero. Van a decir que los aconsejé. Sí, pero es cierto. Ustedes quieren aprender, hablen. Equivóquense. ¿Sí? Es cierto. Es cierto. Es cierto. Y sí, pues sí, ni modo. Y eso es en todos lados. Ay, la regué. Y cuando llega uno del jefe, va. Adiós, una vez, dígale. Ay, sí, la regué, va, antes que le diga a él. Sí. Con actitud positiva. Para todo y solución en la vida. A veces nos complicamos por pequeñeces. Y cuídense mucho, los aprecio. O sea, sé que no los voy a ver pronto, o probablemente sí, el otro curso. Igual estén pendientes, ya saben la fecha de, ¿hasta cuándo tienen para enviar los documentos? Hasta ayer. Hasta ayer creo que era. No, ya les voy a decir hasta cuándo. Ayer. Yeah. No fue ayer, ahora nos mandaron un mensaje, quiero ver. Ah, no, es que estoy en otro curso también. El otro era hasta ayer. Ya ve por dónde viene, va Gilberto. No, aquí voy. Lo que pasa es que en mi trabajo y hay veces se me hace bien difícil. Ah, vale. Por estar en el otro grupo. No, bueno. La otra es de sábado. Ah, ok. Dice, entre el 11 y el 14 de febrero, ya como fechas límites, o sea que tiene mañana y hasta lunes, porque el sábado y domingo es mentira. Si puede hacerlo mañana, o si no, por lo menos iniciar con la tramitación, como siempre se ha hecho, y creo que la planilla es la que cuesta que den, ¿verdad? Por lo general. Dejen eso pendiente. Informarles eso. Y que tienen que tener ahora, tienen ahora hasta las 11:30, les dije, para terminar la plataforma, porque es mentira. De las 11:30 a las 12 puede pasar muchas cosas. Imagínense que hay una gran tormenta, se va la luz, se le va el internet. Trágica, pero es cierto. Pasa. ¿Amandita terminó? Yes, teacher, terminé. Entonces, ¿todos terminamos plataforma? Sí. Yes, teacher. Yes. Ok, excelente. Quería ver y tomarnos una foto o alguien que tomara screenshot, pero ¿será que se puede? Yeah. Bueno, solo Yasminia no puede. Porque la camarita la tiene. Alguien que tome el screenshot. Holman, ya se puso a pijama, aunque sea con pijama, hijo, véngase. Gladys, Gilberto. ¡Wow! ¡Mucho gusto! Brian, nunca la había visto. A Gladys tampoco. A Karim. Una vez, ¿verdad, Karim? A veces, una vez. Gilberto. Es que mire, teacher, lo que pasa es que mi bebé se me sube y me hace un relajo, entonces me da pena. Yo lo sé. Por eso yo nunca les he insistido en encender la cámara, porque yo sé que a veces incluso la cena hasta uno, yo lo sé, tranquilo, yo los entiendo. Pero ahora sí, porque quiero tomar una foto, tómenla ustedes porque no puedo.
Holman. Gladys, otra vez. Ponga la cámara. Holman, no. Holman. Vaya, sí, ¿quién la toma? ¿Quién la manda al grupo? Yo no puedo escuchar porque estoy desde el celular. Nada, vaya. Es un screenshot. Las mandan ahí al grupo, así nos queda de recuerdo. Van a decir que no estoy poniendo atención. ¿Ya? ¿Ya es tú? Yo creo que ya, ¿verdad, Dinita? Ok. Bye, guys. Take care. God bless you. Bye, bye. Gracias. Bye. Good night. Thank you. Ha sido un honor. Thank you. Bye. Good night. Bye. Take care. Bye, bye.